Ya, oiga, ¿qué le parece a usted la idea de hacer una película sobre Bautista Vera? Bien me parece, sería muy bueno. Cuénteme usted cómo lo conoció. Yo lo conocí a mi tío, lo conocí cuando yo viajé de Chiloé a Punta Arenas y yo trabajaba en una estancia, entonces él supo que yo estaba en la estancia, en la sección La Vega, y él me llegó a ver, porque él trabajaba en aquel tiempo en penitente, y estaba en un lugar que se llamaba El Zurdo. Ese era el lugar donde él trabajaba. ¿Y cómo fue esa historia cuando lo llegó a conocer? Bueno, él llegó como cualquier pasajero que llegaba en ese tiempo en la explotadora Tierra del Fuego, en la cual él llegó y a la cocina, y ahí me pidió si le podía servir algo, y yo le serví a él, pero nunca él se dio a conocer que era un tío, sino que después que él comió, como una hora después, regresó otra vez y volvió a llegar a la cocina, y en ese momento me pregunta él si yo de dónde era, y yo le dije, no, yo soy de la zona de Chiloé, usted no conoce allá. Entonces me dijo, no, si yo conozco allá en la zona de Chiloé, yo conozco allá. Dijo, conozco, por ejemplo, dijo a Francisco Bamonde. Yo le dije, es mi abuelo. Yo le dije, no me diga así, pues dijo, y conozco, dijo, también a Aníbal Bamonde, y yo le dije, es mi papá. Y en ese momento él se abrazó, se lanzó sobre mí y me dice, yo soy tu tío, yo soy Bautista Vera, hermano de la Mila. Así que bueno, ahí fue emocionante en aquel momento lo que sucedió. Lloramos los dos y nos abrazamos, conversamos y me pide un ratito de tiempo que lo espere, en la cual él se dirige a las casas donde él estaba alojado y me va a buscar una capa y unas mudas de ropa interior que me llevaba y una radio. Y ese fue el gesto de mi tío, que no, siempre me, no, nunca me voy a olvidar. Muy buena persona, un hombre muy bueno, lo querían mucho a él. Y cuénteme, ¿él le contaba a usted una historia de cuando sobrevivió, cuando lo perseguían en Argentina? Claro, él fue en 1900, sí, 1921, cuando fue muchos lo conocen, la Patagonia Trágica, en la cual mejor dicho, mataban a bala y torturaban a la gente y después lo liquidaban. Lo liquidaban a balazos, mataron a la mayoría de gente que eran chilenos, porque ahí había una revuelta para pedir los sueldos. Entonces ahí a los patrones les cayó mal. Y empezaron a buscar a la Fuerza Armada para que empiecen a matar a la gente, principalmente a los dirigentes de la zona de Chiloé. Mataron mucho, mucho. Y entonces él, para que no esté involucrado en eso, porque al que pillaba lo mataban, él se tiró para Chile a ver si se podía salvar, ¿eh? Y la única forma de salvarse él era que tenía que cruzar el río de Santa Cruz nadando a caballo. Y él dijo, bueno, si lo cruzo bien, porque igual me van a matar, ¿eh? Y tuvo la suerte de mi tío de cruzar el río Santa Cruz y así se salvó y llegó a Penitente. Y de ahí estuvo años sin regresar a la Argentina hasta que fue pasando estas revueltas que había. Y era para no pagarle los sueldos a los trabajadores. Esa era la realidad de los patrones, lo que hacían con los trabajadores. ¿Y él qué oficio tenía en ese tiempo, en la época de la huelga? Sí, él era como delegado, estaba ahí. Ese tiempo era un delegado que había del personal. Y por eso eran perseguidos, los dirigentes eran perseguidos por ser que eran los que encabezaban las huelgas para poder pedir aumento de salario, porque los salarios eran malos. Entonces la gente tenía la obligación de agruparse a sus sindicatos, federaciones, y así sucedió lo que le estoy contando en este momento. Y él era amansador de caballos, también contaba. Ah, él fue jinete, fue constructor de galpones Esquila, era un ñato muy, muy, muy trabajador y sabía mucho.
Otra cosa, que él veía un niño que esté pobre, una señora, algo así, él le donaba sueldo a la gente, le compraba zapatos a los niños, él entregaba casi, nunca guardó un peso, él era muy humanitario. Entonces él siempre como que trataba de defender a la gente y muchas veces le tocó ser delegado y presidente también, pues, de las organizaciones. Entonces para la parte patronal de los ingleses, ese era como un delito prácticamente. Que mucha gente, por ejemplo, la revuelta, en vez de cancelar el año de trabajo, se quedaron con toda la plata de los que mataron, se quedaron los patrones. Para ellos fue feliz quedarse con toda la plata. Y ya habían liquidado a toda la gente, la mayoría. ¿Y Bautista Vera, qué era de usted? Era tío, hermano de mi mamá, de Emilia del Rosario Vera Bahamón. Él era tío y padrino de bautizo. ¿Y usted qué edad más o menos, qué edad tendría cuando usted lo conoció? ¿Él o yo? ¿Usted y él? Yo tenía ese tiempo 18 años. 18 años. Él no recuerdo cuánto tendría, pero todavía él era joven en ese momento. ¿Y hasta qué época compartió usted con él? Hasta, bueno, a ver, fue hasta el, como el 66, 65, hasta que falleció él. Después me tocó irlo a ver al hospital, a él cuando estaba enfermo. Él falleció después de un cáncer. ¿Y hoy día dónde está sepultado? Está sepultado en Punta Arenas, en la misma tumba de su legítimo tío Francisco Bamonde, Sotomayor. Ahí se encuentran los restos de él sepultado junto a la abuelita y todo. Él está con toda la familia ahí en esa tumba. A mí la Mila me contaba que en la casa de San Juan en su juventud igual había sido bien diablo, parece. Ah, tuvo que haber sido, porque tenía una muy buena pinta él, pues vestía muy bien, era bien presentado, como se dice. Claro. Sí. ¿Y él por qué nunca volvería a su tierra? Él siempre me habló, tenía ganas de volver, pero tuvo un gravísimo problema acá. Parece que fue con la familia. Tuvo la familia por parte de la señora, tuvo un gran problema, que nunca me lo dijo ni nunca me lo quiso decir, pero tenía un remordimiento inmenso y no quiso volver sabiendo que él mismo tenía a su hijo acá. Prefirió no volver. Y así él se quedó allá hasta su fallecimiento, pero se acordaba mucho de su hijo, sí. De su hijo se acordaba mucho, siempre me lo preguntaba. Y yo con el hijo de él nos escribíamos mucho. En ese tiempo eran puras cartas que lo llevaban los correos. Entonces el hijo de él se llama Nelson, entonces siempre nos escribíamos los dos como primos hermanos. Bueno, una vez que ya se conoció con su tío, ¿qué cosas hacían ahí en...? Nosotros, bueno, nos escribíamos. Él estaba en Penitente y yo estaba en Huasigarbo, que era de la explotadora. Entonces, ¿qué? Nos poníamos de acuerdo. Por medio de correo enviaba una carta él o yo le enviaba que nos juntemos en Punta Arenas. Entonces nos juntábamos en Punta Arenas y, bueno, ahí uno salíamos, íbamos a ver partido de fútbol los dos y siempre estábamos continuamente en conversación, mientras estábamos a veces 2, 3 días nomás en Punta Arenas. Y después él regresaba a su estancia y yo regresaba donde trabajaba también. ¿Y el qué edad tendría cuando falleció? Yo creo que te estaba sobre los 60 y tanto. Sí, como 60. ¿Y él cuando se fue de aquí de San Juan se iría con más gente o se fue solo? Él se fue solo. Él se fue solo de acá de San Juan. Él se fue a trabajar para ir y volver. O sea, incluso él dejó hecho una casa acá. Dejó hecho una casa cuando iba a volver. Y la casa esa era una casa alta de 2 pisos que lo estaba haciendo con miradores. Y esa casa, cuando él nunca volvió, esa casa sola cayó en los terrenos justo de su señora. ¿Y la gente por qué se iba de su tierra? Bueno, iba porque aquí no corría, muchas veces no había plata. Aquí no había plata, entonces toda la gente iba a trabajar a Punta Arenas, por ejemplo, o muchos iban para Osorno. Entonces allá siempre había plata porque mensualmente le pagaban.
Entonces era la forma de tener unos pesos para poder regresar y hacer algo aquí en la isla de Chiloé. Muchos seguramente tampoco, así como el caso Bautista, tampoco pudieron volver. Varias personas que después se internaron en las estancias, ya tomaron otro rumbo y muchos se quedaron, que no volvieron como él. Él siempre tuvo las ganas de volver, pero nunca lo pudo realizar, siempre me hablaba de eso. ¿Y el caso usted igual le tira a su tierra? Ah, sí. Y bueno, yo vengo, por lo general, anduve mucho tiempo también, y después que falleció mi papá vine para acá, y ahora sí, estoy casi todos los años aquí en la zona de Chiloé. Y siempre tira la tierra donde uno se crece, donde esté, le tira su tierra. Yo soy enamorado de acá, de la zona de Chiloé. Yo nací, me crecí hasta los 16, 17 años, y aquí caminé. Aquí están todos mis pasos que di, mis primeros pasos. A Punta Arenas con usted en los años 80. Sí. Usted le mostró a su hermana el río donde cruzó su hermano. Ah, el río Santa Cruz. Sí. Ese, hoy día hay un inmenso puente donde pasa toda la movilización que se va, por ejemplo, para que viene para acá, para Chiloé, Osorno, todas esas partes. Es un puente grande el que hay allí. Incluso en una parte se llama Isla Pavón, que hoy día eso es turístico ahí. Pero en aquellos años no había nada, era el puro río y un puente muy chico. Y él, ese río lo cruzó nadando por a caballo. Fue la salvación de él. ¿Y los perseguían, parece que por los dos lados en ese tiempo los trabajadores? Exacto, justamente. Bueno, en aquel tiempo, en 1921, fue la masacre más grande que pudo haber en la Argentina. Y en 1920 fue la masacre de la Federación Obrera en Magallanes. Entonces era una ola que venía de por la Argentina, la parte patronal, tratando de liquidar a los trabajadores para que no pidan sueldo. Entonces en 1920 en la zona de Magallanes igual hubo una inmensa masacre que hasta los días de hoy no se sabe cuántos murieron, porque incendiaron las federaciones, llevaron gente, era una ola. Y anterior de eso también en Natales también hubo una masacre que fue en 1919. En la cual ahí hubo muerte de gente. Hoy día el que va allá va a ver la gente que murió campesina sin ningún que hayan hecho algo los campesinos, sino que tan solamente por pedir la justicia de un mejor salario. Y los patrones no les gustaba eso. Y hoy día parece que los patrones también están en la misma, que como que no les gusta mucho. Quieren ganar plata, pero no pagarle a los trabajadores. Y esa es la realidad. ¿Se podría decir que Bausch era una persona de izquierda entonces? Prácticamente toda su vida. Porque cuando defendió a los trabajadores, era lo único que defendía a los trabajadores. Hasta hoy día son los de izquierda. Hoy día, claro, se ve más no tan directo, pero en aquel tiempo era todo de izquierda. Y las grandes asambleas eran de los trabajadores de izquierda. No había nadie más. Ellos solo se las arreglaban. Grandes sindicatos, grandes federaciones y organizaciones como corresponde, todo con su ley y todo como es debido, no había nada que se vaya a ocultar. ¿Y él fue dirigente entonces? Sí, fue delegado siempre, fue delegado. ¿Y cómo decía usted que le decían Bauchecito? Sí, Bautista, Bauchecito nomás le decían, Bautista. Sí. ¿Y quién me decía igual que le decían, cómo era más que le decían? El de apodo le decían el loco era. Porque resulta que él le gustaba las cosas que derecho, no que andar con chuecura ni nada, entonces él se lo decía a cualquiera. ¿Y él fue amansador de caballo? Toda su vida, amansó, fue cocinero también en la estancia, fue carpintero, hizo galpones de esquila. No, era un hiato muy enérgico. Y su sueldo casi él ayudaba mucho a la gente pobre, su sueldo casi era para la gente pobre, ¿no? Donde él veía, daba su platita, donde veía que le hacía falta. ¿Y qué otras personas de San Juan lo habrían conocido por allá? Bueno, aquí hay varios que a él lo conocieron, por ejemplo, a ver, aquí puede estar Roberto Amonde, que es un primo hermano de él. Después, varios de aquí de San Juan, los Sotos Mayores, por ejemplo. Lo puede conocer, puede ser Rubén lo conoció,
Ñeñe, que le decimos, todos ellos lo conocieron a Bautista cuando salió de acá y después, bueno, él no regresó prácticamente, se quedó para allá.